¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Aquí arrancamos, somos Realidad Deportiva hasta las 14:30 horas con toda la información del Federal A. Vendremos hablando de lo que deja el fútbol en la previa de esta semana, el clásico día viernes. Finalmente viernes 22 horas en el Estadio Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro, el local, tercer clásico para los salteños. Veremos cómo se desarrolla después de aquel 2-2 en el Padre Ernesto Martelena. Algunas situaciones, ver cómo se encamina para el 11 titular de JJ López, el 11 titular del Chau Chabianco. Uno viene de empatar, estamos hablando de San Jorge con Juventud Antoniana. El otro de Gimnasia y Tiro, que viene de ganar en condición de local ayer por la tarde. Pero estas cuestiones que van marcando altibajo. Con 15 puntos, Gimnasia y Tiro, que de venir en picada, no encontrar vuelo, hoy está al igual que Altos Hornos Apla, los dos con 15 puntos. Parecía casi imposible ver de esta manera que el propio Gimnasia estuviera hoy puntero. Sin embargo, el que no puede sumar es Juventud Antoniana. De empate en empate, de algunas cuestiones, le está costando un torneo que es bastante irregular. Zapla tuvo libre, pero se van a sacar puntos entre Gimnasia, que es el local, y Juventud Antoniana el próximo fin de semana. Para hablar de Central, también nueva victoria con equipo alternativo, con suplente. Estamos hablando de Progreso de Rosario de la Frontera en el Federal B. Mitre clasificado, Central clasificado, perdió todas las chances Independiente de Hipólito Yrigoyen, el segundo clasificado hasta el momento. El primero en la zona de Mitre es el conjunto del Ciclón, el segundo Talleres de Perico, pero Central ya va evaluando a futuro qué rivales tendrá para ir viendo cuál es la mejor perspectiva de fútbol que tiene. Nos metemos, lo llevo al torneo Federal A. Vamos a ir a San Jorge 1, Juventud Antoniana 1. En tierras tucumanas, en la cancha de San Antonio de Ranchillos, el conjunto dirigido por JJ López, a la cancha San Jorge, saliendo ya en el estadio de San Antonio, la salida de los equipos. Un equipo que iba sin la presencia de su goleador, sin la presencia de Balborín, pelota parada. A buscarlo ya San Jorge, cortaba y el remate que se iba cerca del palo de la Encina. Aquino, el nuevo técnico y entrenador del conjunto tucumano. Va la hinchada visitante y finalmente se acomoda poco a poco. Ya las situaciones a jugarlas en el Antonio Moreno Estadio, JJ López indicando el parate para refrescarse, la gente que ya iba a poner pelota parada. Va Gómez, el centro de cabeza, acá había un banderín en alto, entraba Romero, pero el banderín decía que había offside, arrancaba desde atrás la jugada, banderín en alto, y es media finita, vos la ves, la jugada la baja bien, y cuando vas a posicionar arranca de atrás, es medio raro, ¿no? ¿Cómo le va, Pipo? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Jesús, buenas tardes para todos. La cancha un poco ¿está mal anulado ese gol? Sí, está muy mal anulado y bueno, también lo sufrió un poco Juventud Antoniana, lo que era el campo de juego y también el clima. Pero ¿no? Bueno, olvídate, no. Es lo que te toca, basta de campo de juego, basta de nada. San Jorge que iba por arriba al horizontal. Pero esto le costó, en el tema del resultado. En el resultado sí. A esto le costó. Ya que supo aprovechar. La número uno, el gol para marcar a los 36 minutos del segundo tiempo, ya un partido que lo pasaba a ganar. Una pelota que de cabeza allí, sí, salió sí. A cazar mariposas el arquero. Exactamente. Carlos Ramadán para poner el 1-0, gol de momento, situación que hasta ahí lo controlaba bien, pero después San Jorge con nada, en serio, con nada, con algunas cuestiones. Acá hay un claro penal que no le cobran a Ricky Gómez, que lo reclamaban, el pelotazo y el descuento para San Jorge en la paridad 1-1. Resultados que duelen, y la verdad que vos lo ves a Juventud con 8 puntos y te preguntás. Abel Olmos, el que marcaba para el equipo de tucumano, y 41 minutos ya iba y ya sufrió mucho, digamos. Sí, la pelota parada, lo podría haber ganado tranquilamente San Jorge sobre el final del partido, ya en tiempo de descuento. Pitazo final, Juventud se perfila para el clásico. Y con esto uno va interiorizándose para ver qué va a proyectar. Y Juventud obviamente tendrá que
encaminarse para ver cuál es la proyección que tiene que hacer. Viernes, 22 horas. Tiene que cambiar la historia en lo futbolístico. Se le puede exigir más. Hace dos semanas atrás, y yo sigo manteniendo lo mismo, mirá que voy a morir con la mía, Pipo. Hace dos semanas atrás, Bianco no le ganaba ni al Arcoíris. Y lo echábamos desde todos lados. Lo mismo a JJ López, pues son dos técnicos que venden bastante humo, venden fruta a lo loco. Muchísimo. Sin embargo, hoy los resultados se le dan a este conjunto de Gimnasia con 15 puntos que está igual que Zapla, pero Zapla con una fecha libre el fin de semana. Por diferencia de goles. Por diferencia de goles está puntero Gimnasia. Está puntero Gimnasia. Y que yo esperaba que ya se esté yendo JJ López para esta fecha también. No sé Bianco, si se ve. No, el clásico del viernes. Juega, ¿no? El clásico del viernes va a ser determinante. Sea el resultado que sea, uno así. Bueno, se tendría que haber ido. Y vos ves el planteo mezquino que tiene JJ. Y es un técnico que va para atrás. ¿Va para atrás en qué sentido? Defensivamente no es el equipo que se plantea ver. Tácticamente, quizás con algunos cambios que le han ido dando ciertos resultados. Pero imagínate, si no está Balborín, hacen goles los defensores. Ramadán, sí. No le quito mérito. Pero sin embargo, vos tenés que salir a comerte cruda a la cancha. Tenés que salirte a comer cruda a la cancha. Tenías 10 puntos. Para ganar 11 puntos, estás sobre 4 de Gimnasia, que sí. Tiene 15. Podrías haberlo pasado tranquilamente, siempre y cuando Gimnasia no ganara, porque Gimnasia jugaba en horario más tarde. Sí. Pero este torneo de barrio. Yo creo que también arrugó un poco en lo que es el tema de... del último resultado que había obtenido contra San Jorge, sí. Que había perdido 6-3 justamente aquí en Salta. Bueno, fue a buscar un poco, se puede decir, el empate también, porque meterse atrás después de ir ganando es que, pensar que fue a buscar el empate, me lo empatan tranquilamente. Pero, y me voy a casa con un punto por claro, lo menos. Todos los partidos los plantea a defender, sí. Todos, JJ López, escuchamos a... Hablando de López, lo escuchamos al arenero López después del partido, dialogando con la gente de CCC, Cable Color de Tucumán. Esto decía. Al final, una lástima, ¿no? Hicimos un esfuerzo bárbaro en una cancha en donde no se podía jugar. Era prácticamente un partido de potrero, ¿no? Pero bueno, nos pusimos en ventaja y como todos vieron, ahí faltando poquito, nos empataron una jugada desafortunada en donde perdimos la segunda pelota y nos convirtieron, así que una lástima, ¿no? ¿Pensás que la cancha condicionó mucho el juego de ustedes? Muchísimo, muchísimo. De los dos equipos, pero yo creo que por lo hecho hoy, por cómo estábamos, nos perjudicó a nosotros, ¿no? Nos perjudicó a nosotros porque a pesar de que la cancha estaba así, fuimos los que más intentamos, fuimos los que más buscamos, tuvimos situaciones claras en donde por ahí medio dudoso el Osay que cobra en el primer gol, pero bueno. Ya pasó, siento que nos perjudicó el campo de juego, es verdad, pero bueno, se nos escapó faltando un poquito. Sí, ¿pensás que con respecto a la racha que venía, que cortaron el otro día con Zapla y hoy se lo hace más complicado? Duele porque si bien hicimos un partido bárbaro la otra vez, hoy intentamos y eso te cuesta el partido, así que bueno, vamos a intentar. Baile el viernes por la noche, quiero ver, sea de Juventud o sea de Gimnasia. Queremos ver fútbol, porque fueron mezquinos en el 2-2 último que tuvieron en el Padre Ernesto Marte Arena. El viernes 4 de noviembre se enfrentan en la cancha de Gigante Norte. Hay que arreglar algunas luces. Anoche finalizado el partido, se prendieron, hay algunos focos que no prenden. Las están renovando. El tema es que esas luces, la mayoría, no todas, pero la mayoría son del año 76 y eran de Vélez. Tienen una trayectoria importante, 40 años, sí. No son nada, 40 años. Sí. Si 20 años dijo Gardel que no eran nada, imagínate 40, ni te cuento. De todas maneras, Gimnasia tiene que mostrar otras cuestiones, un poquitito más de fútbol. Solidez defensiva, que poco a poco tiene que ir apareciendo. Se le puede exigir más, yo no he visto fútbol todavía en Gimnasia, señor. Ganan, porque ganan. Pero sin embargo, se les exige fútbol. Ojalá que en el próximo clásico del viernes aparezca el fútbol y a los hinchas, tanto de Juventud como de Gimnasia, el local, puedan demostrar un buen espectáculo. Sí. Alegrarse por lo que convierten los goles los delanteros o los defensores, en caso de Juventud Antonio, sí. Más que nada, y conseguir esos puntos, se puede quedar contento el hincha.
en sentido de que van ganando y cosechando los puntos, pero a la hora de ver futbolísticamente y después estar apuntando a las próximas rondas, donde se va a encontrar con equipos que jueguen al fútbol, le va a complicar mucho lo que es el tema, en los temas de resultados. Mira, permíteme, mañana vamos a hablar del Federal B, un memorioso acá, y no solamente yo lo decía, amigo, ¿te acordás que decías que cuando empezó el campeonato que Central Norte no clasificábamos? Sí, lo decía. Y Nico decía que clasificaba Progreso y Lules. Lo sigo manteniendo. No ha jugado con nadie Central. Yo ayer vi fútbol, estuve en Progreso de Rosario de la Frontera, equipo alternativo, un montón de cuestiones, pero lo tuvieron sucio. Central tiene esa cuota de, llamalo suerte, por no decir ojete, tiene esa cuota de gol que le está dando resultado. Ayer, sí, la verdad, de pelota parada, trabajó muy bien la situación, pero casi los primeros 30 minutos lo tuvieron sucio. Sí. Y Central ha ganado los partidos así, a los Central Norte. Porque no se le puede pedir fútbol. Pero ya cuando vemos la dirigencia que está viendo rivales, ¿a quién le tiene más miedo? Preguntaba yo en la dirigencia el sábado. Fui a ver al nuevo arquero que a propósito ya entrenó con Central, David Orellana. Y le preguntaba a gente de ahí, estaba Pedro Rioja, había una gente laburando en el estadio, un par de hinchas laburando como siempre. Y le preguntaba, ¿Talleres? Independiente que va afuera, olvídate, sí, Independiente no clasifica. Está. ¿Talleres, Perico o Mitre? En cualquiera de los dos es preferible que te toque Mitre, me decía uno. Pero sin embargo me dice, no, prefiero que primero nos toque Talleres de Perico. Porque la presión creo que es menos. Exactamente, es jugar menos. Otra vez con Mitre, que ya lo dejó fuera una vez. Y yo creo que hay un cierto resabio con Mitre. Yo creo que también le va a costar eso también psicológicamente. Mañana vamos a hablar todo el Federal B, vamos a tener las notas de Central en Progreso de Rosario de la Frontera, el partido, el testazo que mete Coco, la verdad, tremendo. Un partido y de pelota parada con gol de Nico Guzmán. Las notas, el recorrido, el calor, la previa, todo tremendo. Nos recibieron unos colegas del club Güemes, que está en la liga, porque no clasificó al último federal, sino normal rosarino de Progreso de Rosario de la Frontera. Hay una bronca, nos recibieron con vino, con asado, pollo, con papa. Tremendo. Hermoso. Tremendo nos recibieron ayer. En Progreso, mañana, amigos, mañana vamos a tener todo lo de Central de visitante con Progreso. Quiero ver la Central realmente cuando tenga rivales de acá adelante. Porque Pedro Rioja dice lo mismo, todavía no ha tenido un parámetro para ver. Claro. No le quito méritos a los San Antonio, no le quito mérito a los Bellavistas, mucho menos a Lules, a Progreso, que ayer hizo un buen partido, lo perdió, pero mantiene la categoría. No obstante así, tampoco el flojo rendimiento de la Astenia, el flojo rendimiento de Chicuana, que se va al descenso. Así como llegó, se va. Entonces, no hay un parámetro para decir Central si se vio superado o no se vio superado, porque más allá de que pierda el invicto con San Antonio de Ranchillos. Sí, qué diferencia, ¿no? Entre San Antonio de Ranchillos, que también fue invitado como Atlético Chicuana. Sí. Uno está manteniendo la categoría y el otro la perdió. El otro está descendiendo y con un plantel que gastó mucho. Lo de Chicuana quizás más por méritos dirigenciales, por cambiar de técnico, por traer una persona a probar con resultados, que si no estás capacitado en esto, si no tenés laureles, si no tenés espalda, si no tenés trabajo, me parece que se hace cuesta arriba. Te llevo a Gimnasia en el Gigante del Norte. Ayer por la tarde, desde las 6 de la tarde, recibía al equipo de Ragusa. Ragusa dijo, voy a Salta a llevarme algo. La verdad se debe haber llevado una ducha porque se pegó un baile marca Acme. Sí. No juega bien Gimnasia y Tiro, que seamos claros. No juega bien Gimnasia y Tiro. Gimnasia y Tiro que salió con San, Vega, Jiménez, Bellone, Yang, Villavicencio, Bulgarelli, Saavedra, Amieva, Mota y Nicolás Aguirre. Mientras que Concepción Fútbol Club salió con Santillán, Fontana, Juan, Darío Juan, De Camilo, Depósito, Saavedra, González, Aldonate, Garbana, Mancilla y Garabano, un delantero interesante. El único que tiene gol en el conjunto de Ragusa. Va Bellone, el centro, pase en profundidad, cerca de la línea, se iba rozando el palo del arquero del Cuervo del Sur tucumano. Sí, ya empezaba a avisar un poco de lo que quería Gimnasia y Tiro, que eran los goles, ¿no? Sí, tuvo mucha suerte, banderín en alto, posición adelantada, sí, arrancaba prácticamente un paso adelantado.
Bulgarelli que ha tenido buenos rendimientos, Aguirre que viene marcando ciertas cuestiones. Bellone que volvió. Bellone que no tendría que haber salido nunca. Y aparece el gol del mendocino Aguirre, de Maipú, de la Lepra, de Juventud, hoy vistiendo la albiceleste de Gimnasia y Tiro. Sí, el leproso, pero bueno, no se le puede hacer nada. Salida lateral, va Fabio Jiménez, centro atrás, la baja de pecho, pum, la aguanta. Juan Martín se sacó la mufa Mieva. ¿El gesto con la remera que hace, se lo hace a la hinchada? ¿Por tantos gritos que...? Sí, yo creo que sí, también. Fue desahogo. Desahogo de tantos insultos que recibió el delantero que no venía convirtiendo, ¿no? Sí, cerquita del palo se iba, ya ganaba 2-0 Gimnasia y Tiro, Bulgarelli que no llegaba para encontrar esa. Otra vez Aguirre, la parte inicial terminaba con 2-0 a favor de Gimnasia y Tiro. En la parte complementaria... Sí, iba a bajar un poco a la marcha, los cambios hicieron lo suyo. Un amigo, un abrazo grande al amigo Fafe. El amigo Fafe que siempre reniega con el balance en esa cancha. La pelota que, sí, cuesta un huevo en esa cancha, boludo. En serio, el blanco de la hinchada te vuelve loco. Las luces que se iban a prender tarde, recordemos. Se jugó a las 6 de la tarde, ya al segundo tiempo se prendían las luces del Gigante del Norte. Tenaza, le dicen a Darío Sano. Debe ser por lo arquero. Por lo arquero. Y aparecía para poner el 3-0 a favor de Gimnasia y Tiro. Sí, otro que también, bueno, ya convirtió, pero también estaba un poco seco, que era Luis Silva. Vuelve a convertir. Esperemos que lo hagan en el clásico. Esperemos que inviten a un buen clásico. ¿Cómo se piensa un clásico para usted, Seba, el fin de semana, el viernes? Esperemos, no, bueno, esperemos que sea lindo partido. Juventud viene necesitado. Tiene 11 puntos. Gimnasia está 4 sobre Juventud, pero está todo muy parejo. Todo muy parejo. De todas maneras, va a ser un partido atractivo para empezar a proyectar. El que gane ya se va a ir estirando en una racha porque vuelve a jugar Zapla después de la fecha libre. Gimnasia y Zapla tienen 15. Gimnasia que necesita estos 3 puntos, digamos, contra Juventud Antoniana para quedarse un poco más tranquilo en lo que es ahí arriba, entre la tabla, para darle un poco de respiro también a los necesitados puntos, sí, digamos, para clasificar. Y después Juventud Antoniana que sí o sí necesita ganar, porque si no se le van a ir. En el último enfrentamiento del clásico, que terminó 2-2 en la cancha del padre Ernesto Martearena, sí, Juventud venía de perder en Concepción 1-0, Gimnasia venía de ganarle a San Jorge, recuerdo. Sí. Sin embargo, estos resultados no cambiaron nada, porque el partido terminó en 2. Ahora Juventud viene de empatar. Gimnasia viene con una posición un poquitito mejor, no digamos, wow, goza de buena salud, pero tiene 4 puntos sobre Juventud Antoniana, que está tratando... El torneo va a ser así, me parece. Sí, no, se nota. Alto y bajo, hoy estás puntero, mañana estás 2 puntos más abajo, 3 puntos más abajo. Hasta ahora, hasta lo que es la fecha, Concepción Fútbol Club que venía a ganar, San Jorge que lo goleó a Juventud, sí, terminaron empatando, Concepción que venía de derrotar también a algunos equipos, termina perdiendo con Gimnasia y Tiro, mezquino de lo que es el tema de fútbol, pero le gana con los goles, así se gana el fútbol, pero todos los equipos están haciendo un altibajo bastante, sí, grande. Es irregular el torneo. Y Zapla que termina perdiendo con Juventud Antoniana, así que... Una locura. Inesperado. Vamos a escuchar a Fabio Jiménez, que en el último clásico salió en ambulancia. Tuvo pérdida de conocimientos. El jueves, viernes, ya en la antesala de lo que será, porque tiene desde hoy hasta el jueves para hacer la preparación con algunas u otras modificaciones. No va a variar mucho. Quizás defensivamente Gimnasia tenga algunas piezas. La vuelta de Ramadán a Juventud, ya para darle otra alternativa. La vuelta de Medina, quizás a la mitad de cancha. La vuelta de Balborín, que no estuvo presente ante San Jorge. Escuchamos a Fabio Jiménez y a Nicolás Aguirre, dos de los autores artífices de la victoria de Gimnasia, de lo que viene y cómo se proyecta para el próximo clásico. Estábamos ansiosos, teníamos la ansia de hacer bien las cosas acá de local y terminar ahí. Prendido arriba, creo que fue un partido inteligente nosotros, supimos aprovechar los momentos, después manejamos los tiempos ya con el resultado y bueno, estuvimos concentrados atrás y los delanteros la verdad que están pasando un buen momento, están convirtiendo, así que bueno, están pasando por una racha, ojalá sigan así. Y bueno, el equipo en general creo que viene de menor a mayor y
pero así no creo que sea nuestro techo, así que hay que seguir por esta senda y pensar en grande, en pensar en el partido que viene y pensar en tratar de conseguir el primer objetivo que es clasificar. Jugar con los tucumanos por ahí le sienta bien porque fueron los dos equipos por ahí que le ganaron de local y de visitante. Sí, da la casualidad que son tucumanos, pero bueno, ahora nos toca Juventud, nos toque quien nos toque, de la provincia de donde sea, hay que pensar en nosotros primero, en seguir creciendo como equipo y tratar de clasificar como te dije recién. Se viene Juventud, ¿no? Ya de mañana seguramente a pensar en él. Justamente, bueno, tu último partido tuviste justamente ese incidente con Cárdenas. ¿Cómo viviste esta previa nuevamente al tercer clásico que vivirán en este torneo? Y ahora, por lo general, primero quiero descansar, que descansaremos ya mañana a entrenar de nuevo, pensar la semana que es corta, tratar de recuperarse lo más rápido posible. Lo que me pasó ya pasó, pienso en gimnasia y pienso en el equipo, así que tratar de estar al 100% para cumplir en el personal y hacer un buen partido como equipo. Para tratar de llegar a la punta, y la verdad que hicimos un gran partido en todas las líneas y fuimos justo vencedores. Los 6 goles hablan de tu buen momento, la última vez había sido en Maipú que habías marcado por Federal A 6 goles. Sí, la verdad que me está tocando convertir seguido, en lo personal estoy muy contento, estoy aprovechando el momento y disfrutando, pero hay que seguir trabajando porque el viernes tenemos otro partido muy, muy importante. ¿Es el mejor momento del equipo, Nico? Sí, estamos creo que por buen camino. Venimos de, como siempre digo, de menor a mayor. Hoy creo que tuvimos mucho más volumen de juego de los partidos anteriores, que es lo que nos estaba faltando, y fuimos un claro dominador. Se ha terminado la mitad de esta primera fase del torneo, digamos. ¿Llegar puntero era lo que aspiraban? Seguro, porque es para lo que nos habíamos preparado en la pretemporada, para estar ahí arriba. Alcanzamos la punta y bueno, ahora viene lo más lindo, que es tratar de mantenerse. Juventud el viernes, ¿cuán importante es ganar? Y mucho. Si ganamos el viernes vamos a dar otro gran paso. Así que hay que disfrutar hoy día y ya pensar mañana en el partido del viernes. Chao. El trámite del partido, Nico, por ahí se lo veía en gimnasia que se relajaba un poco, ¿era más por tratar de controlar los tiempos? Por ahí con el gol mío en el primer tiempo se abrió el partido, después manejamos un poco más la pelota, hicimos el segundo y creo que en el segundo tiempo por ahí cedimos un poco el terreno para que manejaran ellos y aprovechar alguna contra y bueno, terminamos de liquidar el partido con el gol de Luis. ¿Cómo se controla y esta regularidad, ¿no? Conseguir 2 victorias, una de visitante, otra de local, capaz lo mejor se vio de gimnasia en estos últimos partidos? Sí, la verdad que estamos teniendo una regularidad importante, que es lo que por ahí te caracteriza en esta clase de torneo, porque son torneos cortos, donde hay que tratar de sumar de visitante y local, así que venimos por buen camino y la verdad que estamos contentos por eso. Las voces, señores, de la previa del clásico que tendremos. Podríamos invitarlo en la semana a hacer un partidito. Mañana me muero de ganas por mañana ir a Salta Basket. Mañana, así, face to face con la gente de Salta Basket. A ver si siguen defendiendo lo indefendible, muchachos. Ustedes se mandan la changa y nosotros somos los culpables, por decir la verdad. Mañana me voy a estar en primera fila ahí, esperando el momento, esperando el milagro, como dicen las pelotas. No se vaya a atar los cordones, ¿no? Porque tranquilamente se puede atar los cordones mañana y pueden pensar otras cosas. Sí. No, bueno, tranquilo, Pipo. Leemos un mensaje que nos mandan. Dice: hola chicos, excelente programa. Me encanta la forma que se expresan y las verdades que dicen del fútbol. Sigan así, besos. Besos para Sol. Un abrazo grande para Sol. Debe ser de las pocas personas, Sol, que no hacen el aguante. Mañana vendremos con el Federal. Victoria de Central. Victoria de Central por 2-1. Victoria de Mitre y clasificación para el conjunto del Ciclón del San Bernardo. Empate y clasificación para clasificación se puede decir en el tema de que todavía ya está clasificado en el tema de puntos, pero ahora falta definir que se va a clasificar primero o segundo. Claro, va por la primera o la segunda. Yo creo que va por el primer lugar. Va por el primer lugar. Como para enfrentarlo posterior a Central Norte. Porque es primero y segundo. ¿Se entiende, no? Primero Central, el segundo es Lules. Primero Mitre, el segundo es Talleres de Perico. O sea que a Central le tocaría con Talleres de Perico, siempre y cuando Mitre siga en las primeras ubicaciones de su zona y o viceversa. Pero veremos. Mañana, victoria y permanencia. Quiero y sueño con quedarme en el Federal B, dijo Omar Orellano.
se le vienen cumpliendo. Lo bajó a quien aspiraba por un lugar en la clasificación. Estamos hablando de Independiente. Independiente de Paul Irigoyen. Y bueno, que se quede tranquilo para mí, Omar. Ya zafó. Porque ya zafó, porque ya hay un descendido que para mí es Río Grande. Así que Río Grande. Tranquilos, Camioneros y Pellegrini. Sí, que zafan gracias a Río Grande de la Mendita. Los espero mañana con el Federal B. La previa Salta Vázquez, las voces, el recorrido del Polideportivo. Tendremos el miércoles Taekwondo en el Estadio Polideportivo Elmi. Mi hijo me tiene loco, que quiere hacer karate, está loco con las artes marciales. Mañana, desde las 14 por TV2, señal 9 de Salta Cable Color, los esperamos para Realidad Deportiva. Hasta la próxima. Me voy a arrancar.